¿Pareció, amigos de Locos de Craudio, cómo se desempeña ese par de subwoofers de la marca mexicana Crack? Es el modelo KW12800XP. Son los de triple imán de una potencia de 1000 watts RMS. Aquí estamos con Ángel, que es el instalador. ¿Cómo se llama tu taller, Ángel? Racing Craudio, estamos en la ciudad de San Francisco del Rincón. Oye, ¿con cuánta potencia estás alimentando ese par de subwoofers? 2000 RMS con un amplificador de la marca Red Thunder. Son de Arandas, Jalisco, es una marca mexicana. Me decías que es una marca nueva, son de Arandas. Son de Arandas, sí. Vale. Sí, de... ¿Y cómo conociste esa marca? El señor me vende audio y de hecho pues tienen poco, son de calidad y la potencia... ¿Te ofreció que los probaras? Sí, no, están de lujo. ¿Y le metiste ese amplificador de 4 canales para medios y Twitter? Para medios y Twitter, ese es el... ¿Y este es el diseño del amplificador de 2000 watts? ¿En cuánto anda a precio público ese ampli? No estoy muy seguro, pero este casi ronda los 6000 pesos, el 6, de bajo. Pesos. Y el de voz, 4200. ¿Qué características tiene la caja acústica de ese par de subwoofers? Tiene dos aeroports de 4 pulgadas y trae, si no me equivoco, 3.6 litros cúbicos. 3.6. Se escucha impresionante, güey. Felicidades, Canijo. Gracias, gracias. Vean aquí el trabajo también que le hicieron a las puertas. Tiene su panel ahí con unos medios de 6.5 pulgadas, de 18. Aparte también con iluminación para que se vea más chingón en la noche. Ahí está la firma del taller, que es Racing Car Audio. Está en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Cabe mencionar que este Caribe modelo 1985 se destapó en un evento de Aguascalientes, donde se llevó el premio de Best of Show, ¿verdad? Best of Show. Felicidades, Ángel, buen trabajo. Vamos a hacerle una toma nada más por fuera para que lo chequen, el Martini. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el desempeño de esa caja acústica con sus dos subwoofers de la marca mexicana Crack Audio? ¿Qué tal? Suena impresionante el sistema de Crack Audio de este Caribe. Vean también el trabajo que se aventaron en la tapicería. Sus asientos Recaro le quedaron muy chingones. Y pues también nos dio gusto venir a encontrar otra marca mexicana ya funcionando en estos Caribes que llaman mucho la atención los car show.
them once.